¿Cómo podemos considerar un acto de asesinato sino como un acto inmoral? Cuando digo asesinato, no me refiero a un simple accidente, sino al acto premeditado de arrebatar la vida a otro ser humano. Sí, entiendo que a veces podemos vernos empujados a ello. Por ejemplo, la desesperación. Pero por muy intensa que sea, nunca puede justificar el arrebatar la vida a alguien. ¿No cree? Puede que para usted sí, profesor, pero desde luego no para mí. Gracias, Michael. Es un carca. Nunca aprenderás. Menudo discursito. Los rojos te adorarán y la CIA te odiará. Pero tranquilo, si estás en apuros, yo te echaré una mano. Pero a varios kilómetros. Sopla gaitas. Dios, te juro que ese tipo me pone enfermo. ¿No has visto los aires que se da allá arriba fumando su ridícula pipa? Y todas esas elucubraciones sobre el asesinato y su justificación. Maldita sea. Me pone enfermo. Luego se pone a sonreír mientras se pasea por la clase con una falsa expresión de bondad como si... ¿Pero qué quiere? Mira, esto es algo que no puedo superar. Bah, no te cabrees, hombre. Olvídalo. Para variar, ¿por qué no nos divertimos un poco, ¿Por qué no damos una vuelta con el jeep? Buscamos a las chicas y vamos a esas cuevas, las que nos habló Dave. Sí, es buena idea. Oye, yo recogeré a Diana y luego estaremos frente a Bellas Artes sobre las 5, ¿vale? Vale.
Hola. Estás preciosa. Papá volvió a llamar. Diana, por favor, ya te he dicho que no quiero ir a trabajar al despacho de abogados de tu padre. Deja que haga esto a mi manera. Bien, como tú quieras. Pero nos reserva una sorpresa. Pasar la luna de miel en el sur de Francia. No me lo creo. Vamos, Lee nos espera. Hola, chicos. Llegas tarde. Diana, estás apabullante. No te digo. No me explico qué has podido ver en este granjero de Indiana, donde hay un chico con clase de New Jersey y los demás. Lo siento, Lee. La gente con clase está muy vista. Además, los chicos de las grandes ciudades tenéis 5 pares de manos y te soban todas al mismo tiempo. ¡Qué cochazo! ¡Pero bueno! ¡Caroline! Vaya, vaya. Coche nuevo para la hija de papá, ¿eh? Estás verde de envidia, Yankee. ¿Qué pasa? ¿Es tu cumpleaños o algo así? ¡Qué indiscreto! Esta chica hace mucho que no cumple años. ¿No lo notas en las arrugas de sus ojos? Envidia, encanto. Mi padre se puso tan contento al ver que no me habían cateado que me sorprendió con esto. Vamos a dar una vuelta y a comer algo. Vamos, subid. ¡Dave! Aclaradme eso de que pretendéis explorar las cuevas. ¿Estás seguro de que la carretera llega hasta allí arriba? ¿Qué es lo que no tienes claro? No hay problema. Pues yo sí tengo un pequeño problema con este mapa. Es un lío. Acláramelo. ¿Vendrás con nosotros o no? No, imposible. Tengo que preparar un examen. Lo que sí puedo hacer es acudir al día siguiente. Bien, pero no sé si lo encontraré yendo con estos. No hay problema, tienes que ir por la autopista 15 hasta llegar al puente del río Tennessee. Luego coges la carretera secundaria en cuanto pases la oficina del sheriff y sigues 5 kilómetros. Las cuevas están a 2 kilómetros de la carretera, no tiene pérdida. ¿Habéis visto a Henry? Fue a comprobar las trampas. Volverá al anochecer. ¿Te acuerdas de mí?
visto a Amy? ¿O a su hermano? Hola, Henry. Creí que andabas con los cepos. Sí, claro. Pero luego cambié de idea. Bueno, ya veo que tendré que preguntaros otra vez. ¿Habéis visto a Amy? No. No la he visto en todo el día, Henry. ¡Henry, espera un momento! ¡La va a matar! ¡Ese es capaz! ¡Miriam! ¡Los va a matar! ¡Los va a matar! ¡Se ha vuelto loco, Miriam! ¡Tienes que hacer algo! ¡Los va a matar! ¡Vamos, Jeb! ¡No va a matar a nadie! ¡Los matará! ¡Está furioso! ¡Henry! ¡Henry! ¡No le mates, Henry! ¡No le pegues más, Henry! ¡Es el ayudante del sheriff! ¿Y tú, zorra? ¡No, Henry! ¡No! ¡No! ¿Dónde están todas mis cosas? ¡Olvídalas! ¡Estúpido! ¡Podría haberte matado! No debes tentar a la suerte, amigo. Será mejor que te largues. ¡Vamos! ¡Lárgate cuanto antes de aquí! ¡Venga! No eres más que una puerca. Debería matarte. Y lo haré. Yo no quería. Yo no quería. ¡Deja que se vaya! ¡Déjale, Henry! ¡Es un canalla! ¡Baboso, hijo de puta! ¡Henry! Deja que se vaya. Tengo mis derechos. ¡Es lo único que cuenta! Tengo mis derechos. No irás a ninguna parte. Hagas un solo ruido. Bajaré ahí. Y te haré callar. ¡Esto te va a costar caro, amigo! Si no quieres morir, cierra la boca. ¿Qué pretendes con todo esto? No está bien y tú lo sabes. Maldita sea. ¿Qué sabrás tú lo que está bien? ¡Ha roto las reglas! La ley del poblado. Y no lo permitiré. Recordad. ¿Qué es lo que decía mi padre? La ley nos mantiene unidos. La ley nos da superioridad. La ley nos mantiene
vida. Ya vale, predicador. Conozco el sermón. ¿Piensas que por ser mi hermana tienes algún privilegio? ¿Has olvidado ya quién soy yo? Aquí yo soy la autoridad. Donde yo estoy, está la ley. Y la ley dice que castigue al violador de mi mujer. Henry, la ley también dice que debe ser justo. No fue violada, y lo sabes tan bien como cualquiera. Ese hijo de puta abusó de mi mujer. Henry, yo estaba aquí y he visto lo que ha pasado. Te aseguro que no fue culpa suya. Lo hizo, ¿no es así? Se acostó con ella. ¡Maldito! ¡Hay que hacer justicia! ¡Es la ley! Tiene razón, Miriam. Los viejos votamos. Dimos nuestro veredicto. Está bien, pero debemos ser justos. Lo que Henry le haga a él se lo hará a Amy, porque es la principal culpable. Eso no debes decirlo tú. Estás hablando más de la cuenta. Tan solo quiero que se cumpla la ley. Lo dijo mi padre. Y yo os lo repito ahora a todos. No permitiré que os destruyáis ni que nadie os destruya. Y si alguien intenta impedírmelo, interferir en las leyes del Señor, entonces que Dios se apiade de él. Jeb, ve a traer mi licor más añejo. Sí. Se me están ocurriendo algunas cosas para escarmentar a ese hijo de puta. ¿Recordáis lo que hicimos el año pasado? Aquel tipo aún estará corriendo. Sí, señor. Nos lo pasamos en grande con él, ¿verdad? Sí, pero ahora es diferente. Quiero que sea algo muy especial. Para cuando hayamos acabado con ese malnacido, no habrá una sola mujer que pueda gozar de su hombría. ¡Será mejor que me sueltes! ¡Me retienes contra mi voluntad! ¡Haré que te detengan por esto! Jeb. ¡Te ordeno que me sueltes! ¡No puedes hacerme esto! Venid aquí. La fiesta va a empezar. Vamos. No os lo perdáis. ¿Tienes algo que decir, fanfarrón? ¿Quién diablos te crees que eres? ¡Déjame, mi Henry! ¡Déjame! ¡Quita! ¡Arriba! ¡Ja,
Vamos allá. Se está convirtiendo en todo un caballero. ¡Adelante! ¿Te duele? Ven aquí, ven aquí. Mira. Espérate. Métete dentro. ¡Toma, toma! ¡Ey! ¡No! 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 Así no olvidarás lo que le hiciste a mi mujer. ¿Qué vas a hacer? ¡No! 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 ¡Te has vuelto loco! ¡No! No. ¡Ah! 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 Diana, ¿sabes en qué pienso? Lo sé. Ya vale. ¿Quieres echarnos encima toda la manada? ¿Quiere decir que hay lobos? ¿Ves lo que has conseguido? Ahora está preocupada. Nah, no te preocupes por eso. Con este chisme puedo destrozar el parabrisas de un coche en marcha. Además, por aquí solo ronda un lobo peligroso. Y ese soy yo. ¿Tú? Sigamos. ¿Te dijo Dave a qué distancia estaban las cuevas de aquí? Creo que dijo a 2 kilómetros de la carretera. ¡Vamos, chicos! Cuidado al bajar por ahí. ¡Camina! Está buscando trufas. ¿Qué pinta tiene el cabrón? Thank you.
¡Búscalo! ¡Puerco! ¡Puerco! ¡Diana! ¡Deja de jugar con el agua! ¡Está muy fría! ¡Venga, espabilad! ¡Rápido nos moriremos de hambre! ¿Dónde demonios están? ¿Te ha asustado? Oh, eres un gamberro. Sí, te ha asustado, perdona. Aún está temblando. Vamos, valiente. Gracioso, es muy divertido. Ven aquí, esto ha estado bien. Es tan gracioso que debes volver a hacerlo. ¿Qué ha sido eso? No lo sé, se ha oído allí arriba. ¿Tú crees? Está ahí abajo, Henry. Le he visto justo allá abajo. ¡Búscale! ¡Búscale! ¡Corre! ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? No lo sé, pero no quiero averiguarlo. Larguémonos de aquí enseguida. ¡Agáchate, Lee! ¡Con cuidado! ¿Ves esto?
Este cerdo ya no joderá a nadie. Lo hemos hecho entre todos. ¿Está claro? ¡Es terrible! ¡Dios mío! ¡Le ha matado! ¡No te pares! ¡Sigue corriendo! ¿A dónde le han llevado, Miles? ¡Dime dónde está! ¡Eh! Perdone, hay algún teléfono por aquí. Allí hay uno. Muchas gracias. ¡Vamos, deprisa! ¿Dónde está el teléfono? Ahí está. ¿Ha pasado algo? Han matado a un hombre. Oiga, señorita, con la oficina del sheriff. Es muy urgente. Estás metiendo la pata, hijo. ¿Pero qué es lo que hace usted? No tienes por qué llamar al sheriff. ¿Ah, no? Acabamos de ver matar a un hombre. Es que no lo ha oído. ¿Estáis seguros o lo habéis imaginado? Sí, estamos seguros de haberlo visto. ¿Seguro? Puede jurarlo, amigo. También vimos quién fue. Basta, han matado a un hombre y tenemos que avisar al sheriff. Ya os lo he dicho, estáis metiendo la pata. Nadie ha matado a nadie. Miles. No me empujes, chico. Ni usted a mí. Oiga, solo queremos... Tan solo quiero avisar al sheriff, solo eso. Pero no desde aquí. Lo que vas a hacer es coger a tus amigos y largarte de aquí. ¿Pero por qué no podemos telefonear? Porque no funciona. No puedo creerlo. Es un teléfono público. Quiero llamar. Tienes medio minuto para sacar el culo de aquí. Por favor, vámonos. Sí, vámonos. Vamos. Usted será responsable de todo lo que ocurra. Iré ahora mismo a la oficina del sheriff. ¡Diré que nos impidió llamar! ¡Es un teléfono público, imbécil! ¡Eres un niñato de mierda! ¡Miles! Venga, vamos. Deprisa. ¿Qué vas a hacer? ¡Déjame en paz! Debes estar de nuestra parte, Miriam, no lo olvides. Tú formas parte de esto. Henry habló con los viejos y todos lo aceptamos. ¡Ya conoces la ley! No, yo no acepto esto. No tenía por qué matarle. Además, lo han visto y ya no habrá forma de ocultarlo. No hay por qué ocultarlo y tú lo sabes. El sheriff no meterá aquí las narices. A mí no me preocupa el sheriff. Son los otros los que importan. No comprendes lo que va a pasar. No va a pasar nada. No, espero que tengas razón por una cochina vez. Debimos hacer algo allí arriba. ¡Qué valiente! Esa mujer ya sabía de qué le hablábamos. Sabía que habían matado a alguien. O que iban a matar. Estoy asustada. Jamás había pasado tanto miedo. ¿Sheriff? No, dentro, dentro. Queremos denunciar un crimen. ¿Dónde? En las colinas, 6 kilómetros al norte. ¿Qué habéis visto? Hemos visto matar a un hombre. Está bien, hijo, cálmate. Tenemos que ir por partes. Sí, señor. ¿Habéis visto un crimen? ¿Y visteis quién lo hizo? Lo vimos todo. Un grupo de hombres estaba persiguiendo a un tipo recubierto de alquitrán y plumas. Le apalearon hasta matarlo. ¿Estáis seguros de eso? Pues claro que estamos seguros. Le golpearon, estaba acorralado, luego le mataron, lo vimos.
Decidme el lugar exacto. Pues allí, en las colinas. Hay un poblado ahí arriba y un almacén. Intentamos llamarle desde allí, pero no nos dejaron usar el teléfono. Incluso nos amenazaron. Sí, el sitio me es familiar. Me ocuparé de ello enseguida. Dejadme vuestros nombres y una dirección, por favor. Ahora podéis marcharos. ¿Pero no necesita una descripción o algo así? No, eso no es necesario. Iré a dar una vuelta por allí. En cuanto os marchéis, yo os lo repito, será mejor que os larguéis cuanto antes. ¿Pero a qué viene esto? No puedo contestarte, hijo. Aún no conozco el asunto. Bien, vuestros nombres, dirección y un teléfono. ¿Qué pasa aquí? No lo sé. Pero no me gusta. Aquí está pasando algo raro, ¿no creéis? Escuchad, ¿por qué no hacemos lo que nos han dicho y nos largamos de aquí, El único problema es cómo recoger el equipo. No, por favor. Diana tiene razón. Mira, yo no pienso volver allí arriba. Perfecto. Tú y Diana quedaos aquí y nosotros recogeremos las cosas. ¡Roger! ¿Qué puede pasarnos? El sheriff subirá ahora mismo. ¿Qué es lo que temes? Yo no pienso dejar allí el equipo. ¿Está claro? Cuanto antes vayamos, antes regresaremos. Nuestra mejor defensa es el silencio. Tenemos visita. ¿Qué hace aquí? ¡Hermana! ¿Qué ocurre? Vaya, pero si es mi hermano el pequeño, el representante de la ley y el orden. Hola, Henry. ¿Qué te trae por aquí? Tengo que hacerte unas preguntas. ¿Sobre qué? Me han informado que por aquí han asesinado a otro hombre. ¿Qué? ¿Cuándo? Esta mañana. Pues no me he enterado de nada. ¿Y tú, Jeff? No, señor, no sé nada. No tenemos ni idea. Pues yo creo que sí puedes ayudarme, Henry. Ya sabes que haría lo que fuese, si pudiera. Solo que... no puedo. Dicen que fue... en las colinas, detrás del poblado. Tal vez... lo hizo un grupo. Ya sabes. No, no lo sé. Creí que lo sabrías. ¿Dónde está Miriam? Oh, se ha ido. Estoy aquí, Tom. Quizá puedas ayudarme, Tom. De todos modos, acabaré averiguándolo. Ya me conoces. Te lo hemos dicho. No sabemos nada. Y no vamos a repetírtelo otra vez. Muy bien, Henry. Pienso rastrear toda esta zona. Llamaré a Knoxville. Y si encuentran algo... En fin... me temo que no pensarán igual que tú. Sí, deja que busquen a ellos. No encontrarán nada. ¡Calla, Jeff! ¿Alguna otra cosa? Solo quiero ayudaros. Ya. Pues no quiero ningún favor. No me debes nada. Nuestra madre ha sido la misma mujer. Pero por lo que a mí respecta, sigue siendo un bastardo. Lo
La investigación empezará mañana por la mañana. Si tienes que deshacerte de algo que sea extraño a este poblado, te sugiero que lo hagas. Porque desde ese momento no estará en mis manos. ¿A dónde va? No lo sé. Ni siquiera ha vuelto aquí. Lo sabía, ese tipo va a echar tierra al asunto. Puede que vaya a llamar a su ayudante. Ese no va a llamar a nadie. Esta gente está muy unida. Tú ya me entiendes. Razón de más para alargarnos sin perder un minuto. Bien dicho. Caroline, quédate con Diana. Lee, recogeremos el resto de las cosas. Ah, nada de eso. Debemos estar juntos. De acuerdo. Anda. ¿Y tú? Ya sabes. Dick. Jeff. Quiero que subáis allí y enterréis a ese hijo de puta. Venga, vamos. Vamos a coger unas palas. Perra. Roger, Roger, fue aquí. ¿Y qué? ¿Crees que aún estará ahí? No lo sé. ¿Quieres comprobarlo? No. Vamos. Venga, larguémonos de aquí. Esperadnos aquí, ¿vale? Será solo un momento. ¡Roger! ¡Lee! ¡Queremos ir con vosotros! Es sangre. Dios mío. Bajemos por allí. Oye, ¿no crees que...? Roger, por favor, Roger. Es solo un momento. Piensa lo que haces. Voy a entrar. El muy idiota. ¿Vienes? Quedaos aquí, ¿eh? Cuidado con la cabeza. Sí. Sí. Yo no me quedo aquí. Roger. Ven aquí. Ahí abajo hay algo. Toma. Y estad tranquilas. Estoy aterrada. Eli. Creo que está ahí. Enciende una cerilla. Venga. Dios mío. Maldita sea. Con otro hombre, ¿te oyes? No quiero ir, no quiero ver. ¡Obedece! Nada. ¡Quiero que bajes ahí! ¡Miriam! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Quítate del medio! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No le pegues, animal! ¡No te enseñes con él! ¡No! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Ven aquí! ¡No! ¿Estás bien? ¡Vamos! Pero, ¿qué coño es esto? ¡Suélteme! ¡No me empuje! Dios mío, son los muchachos de esta mañana. Estaban en la cueva. Han visto el cuerpo.
¿Por qué no me has avisado, Tom? ¿Y por qué tenía que hacerlo? ¿No quieres ayuda? Es una investigación de rutina. ¿Un posible crimen? ¿A eso lo llamas rutina? En este caso lo es. Ha sido un malentendido. Y ya está aclarado. ¿Por qué no haces el informe y luego lo archivas? ¿Y eso es todo? Exacto. Caso cerrado. ¿Qué le habéis contado al sheriff? ¿Qué le habéis dicho? Os arrancaré la lengua. Ya se lo he dicho. No hemos hablado, así que déjalo en paz. ¿Qué hacíais ahí arriba? Dar un paseo. ¡Es usted un canalla! ¡Se lo juro por Dios! ¡Estábamos paseando! ¡Deja el paso, maldita sea! ¡Mentira! Buscábamos una sortija. Perdimos la sortija de Caroline. ¿Sí? Quiero verla. No la encontramos. Ya. Es lo que me olía. Oiga, es la verdad. Perdí la sortija y fuimos a la cueva. ¡Mierda! ¡Mentís! Y eso no servirá de nada. Yo no miento. No tengo ganas de perder el tiempo. Ya sabemos lo que hay que hacer. ¿Qué te propones, Henry? ¿Matarlos también? No voy a discutir esto contigo. Limítate a cerrar los ojos. Se lo suplico. Han quebrantado la ley y no puedo consentirlo. ¿Está claro? Ya es demasiado tarde, hermano. ¡Metedlos en el sótano! ¡Vamos, espabilad! ¿Se te ha perdido algo, Mike? No te metas en esto. Estás advertido. ¡No te metas! ¿Qué quieres decir? Sería inútil que te explicase nada de esto. Inténtalo. Estamos hablando de diferentes tipos de ley. ¿Qué clase de ley? La que dice que si estás unido, protegerás a tu familia, a tu pueblo, y nadie podrá hacernos daño. Está escrito en la Biblia. Los de la montaña hacen las cosas a su manera. No acuden a un tribunal, ni al juez, ni al sheriff. Arreglan las cosas según su ley. Y si tratas de impedirlo, que Dios te ayude, porque se saldrán con la suya y acabarán contigo. ¿Incluso si se trata de matar a alguien? Yo no sé nada de asesinatos. Solo te digo cómo actúan. Creo que ya está todo dicho. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esos? Muy bien. ¿Satisfecha? No. Porque la ley no habla de matar por el simple hecho de haber visto algo. Bien. Como no han visto nada, no podrán contar nada. Bueno, espera un momento, Henry. No eres el único que está metido en este asunto. Exacto. ¿Quieres solucionarlo tú? ¿Tienes alguna idea mejor? No es eso, pero no lo encuentro justo, Henry. Tendríamos 5 muertos, no solo uno. Total, porque Amy se ha acostado con un tipo. No sé si nuestra ley vale para eso. Henry, ¿qué quiso decir el sheriff al mencionar otro asesinato? ¿A qué viene todo esto ahora? Al tipo del año pasado solo le hiciste salir del condado. ¿No es verdad, Henry? Pues claro que sí, estúpidos. ¿Pero qué queréis que haga ahora?
¿Que deje que se larguen? ¿Es eso lo que pretendéis? ¡Estamos metidos hasta el cuello, todos! ¡Sí! ¡Tú! ¡Y tú! ¿Es que queréis que venga la policía del Estado y lo ponga todo patas arriba, eh? ¿Os gustaría eso? Decid algo. Entonces, se va a hacer a mi manera. Para mañana, todo habrá terminado. Solo tendréis que mantener vuestras bocas cerradas. Creo que ya se han ido. ¿Qué podemos hacer? No te preocupes, verás cómo salimos de esta. ¿A quién intentas engañar? Nos matarán a todos. Y todo por tu culpa. ¿Por mi culpa? ¿Por qué teníais que volver a esa maldita cueva? Oye, nadie te obligó a venir. Por favor, no discutáis. No, no, no. ¿Por qué no se mete con los demás, eh? Yo no tengo la culpa de nada. Aquí dentro no se ve ni torta. No, no enciendas cerillas. ¿Pero qué te pasa? ¿Quieres matarnos a todos? Este sitio es muy peligroso. Podría estallar. No olvidéis que me crié en Tennessee. Muchas destilerías volaron por los aires. ¿Así que es eso, una destilería? Oh, Dios mío. Licor ilegal. Se hará antes de que se levante la gente. Nos los llevaremos a las colinas. Será muy simple. Oye, Henry, ¿te has fijado en esa chica tan guapa? La rubia. Sí. Me he fijado. ¿Por qué? Pues... que no me importaría... ya sabes... hacerle un favor. Claro, pero no hay tiempo para eso. A menos que te escurras en plena noche y... pero... como se te escape, te hago pedazos. No se escapará, no se escapará. Leonard... me doy por vencida. Tenemos que impedírselo. ¿Y qué ganaremos con eso? Volverá a pasar. Pero al menos... no llegará tan lejos. ¿No has sido... capaz de enfrentarte a nadie en tu vida? Y ahora quieres parar a Henry. Tenemos que soltar a los chicos. ¿Qué? Es preciso, Miriam. Si no, los va a matar. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Luego. Cuando todos duerman. Tenemos que intentarlo. Thank you.
Henry. Cállate. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, rápido! Tenías ningún derecho a encerrarlos, Henry. ¡Venga! ¡Los sedas escaparán! ¡Leonard! ¡Mi pierna! ¡Oh! 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 ¡Oh!
Por favor, quítamelo. Quítamelo, por favor. ¿Dónde está tu amigo? Dilo, te volaré los sesos. No lo sé. ¡Muchacho! Será mejor que salgas o acabaré con tu amiga. ¡Maldita sea! ¡La mataré! No, 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 Henry, no lo hagas. Espera, espera. Llevémoslos al poblado. Y allí lo atraparemos. Seguro que nos sigue. Allí será mucho más fácil. Acabaremos con todos. De acuerdo. ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Calma, muchacho! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Venga, vamos allá! ¡Venga, perro! ¡Mirad qué regalitos traemos! ¡Fijaos! ¡Fijaos qué tiernecitos! ¡Eres un asesino! ¿Por qué le has matado? Pagarás por esto, asesino. Lo juro por Dios. Vas a pagar por esto. Este asunto ha llegado demasiado lejos. Yo estoy con él. No había por qué matar a Leonard. Él no es un extraño, era uno de los nuestros. Solo quería escarmentarle. No tengo la culpa si ha muerto. ¿Quién la tiene entonces? Tenías que haberle escuchado. ¿De qué me estás hablando? Te está hablando de la ley y de cómo la manejas tú, Henry. También es culpa nuestra porque lo sabíamos. Pero esto debe acabar. No puedes seguir matando gente para tapar la basura. Escucha tú. Este es mi poblado y el que manda aquí soy yo. Ahora voy a acabar lo que he empezado. Y al que intente detenerme, me lo cargo. ¿Serías capaz de hacerlo? ¿Por qué no? Te tomas la justicia por tu mano y eso no está bien, Henry. Yo sé muy bien cuál debe ser la justicia. Venga, coged a Leonard y largaos de aquí. ¡He dicho que os larguéis!
Buenas tardes. Ya está acostumbrado, ¿eh? En cualquier otro lugar me hubiese hecho el loco. Pero esta carretera pertenece a la reserva del Estado. El límite de velocidad es de 70 por hora. ¿No lo ha visto usted? No, no lo vi. ¿Viene mucho por aquí? De vez en cuando. Me gusta este sitio. Es estupendo para dar una vuelta. Sí, claro. ¿Te gusta ir solo? No, me esperan unos amigos allá arriba. Vamos a explorar las cuevas. Puede que los haya visto. Dos chicos y dos chicas y un jeep amarillo del 76. Voy a dejarte ir, hijo, pero aléjate de estos parajes. ¡Sois unos hijos de puta! ¡Lamentaréis haberme hecho esta faena! Henry, le he visto. Está ahí arriba. Sí, ese es muy listo. Si aún sigue ahí, no es tan listo. Espera. Se me está ocurriendo una idea muy sencilla. Entra ahí y saca a la rubia. Muchacho, mira quién tengo aquí. ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Te
voy a matar. ¡Eh, muchacho! ¡Empieza la fiesta! No. Baker a Nosville. Baker a Nosville. Contesten. No tengas tanta prisa. Espera un momento. No, espera tú. No sé qué te llevas entre manos con los de ahí arriba, pero averigua dónde están esos chicos, porque voy a llamar. No, ni hablar. Cálmate, muchacho. No digas nada, por favor. Estamos de tu parte. Pero si asomas la cabeza, eres hombre muerto, te lo aseguro. ¿Quién me golpeó? Randall te trajo aquí. Y ahora escúchame. No debes caer en su trampa. Si quieres vencerles, debes actuar con astucia. Cabréale. Eso le saca de quicio. ¿Querías algo? Estoy buscando a unos amigos y pensé que los habrían visto. Cierra la boca. No he visto a nadie. Así que móntate en tu coche. Y lárgate con viento fresco. Sí, no quiero problemas. ¿Dónde pretendes ir? Voy a sacar de aquí a mis amigos y matar a ese cerdo. Thank you.
¡Vamos, vamos! Ah!
¡Maldito hijo de puta! ¡Vais a arrepentir! ¡Todos vosotros! ¡Oh, Henry! ¡Oh, qué horror! ¡Cuidado, Roger!
por muy intensa que sea, nunca puede justificar el matar a alguien. ¿No cree, señor? Bueno, puede que para usted sí, profesor. Pero desde luego no para mí.